Alexa, ¿dónde estás? De la Ciudad de México, pues hasta ayer que comimos un poquito y ya dormimos tranquilos.
Igual ahorita desayunamos y ya sería San Nogales que vamos a llegar a comer algo más. Ahora sí que lo que les dimos también, el arroz y todo eso, el tomate, también me lo donaron para ustedes, para que comieran con gusto. Gracias también a aquellas personas que nos apoyaron igual, ¿no? Les dará mucha bendición por todo lo que hacen con los peregrinos. Es para los peregrinos, de los indios y bueno. Primeramente Dios, la Virgencita te va a dar más de lo que tú me estás dando para ellos. Así es, sí, así es. Igual ya nos vamos a retirar igual y vamos a hacer la última oración de salida. Y aquí las encargadas de nuestra compañera igual. Sí. Buenos días a todos. Buenos días. Pues más que nada, señora y señor, y ustedes, gracias por la oportunidad que nos dio, comida, y pues y la Virgencita que le dé más bendición lo que nos ha dado. Nos, pues más que nada nos abriste una puerta más. Para nosotros es la primera vez que estamos haciendo la carrera, la primera vez que estamos visitando la basílica. Pues gracias a estos compañeros y nos pues platicamos en la basílica, pues gracias, ahorita estamos juntos, estamos regresando juntos. Primeramente Dios, vamos sí, pues a llegar bien. Así más en el mismo lugar, sí, queda cerca, nosotros ya queda Yastela, ya va a Bachajón, pues primeramente de Dios, el 11 de diciembre ahí van a llegar ya en mi casa también, ahí voy a esperarlo también. Sí, ahí van a llegar, ahí van a dormir también en mi casa, ya para el 12 van a sus destinos también. Pero ahorita vamos a, estamos caminando juntos, gracias a la Virgencita, y estamos unidos. Y solo nada más pues agradecerle a ustedes que nos brindaste una gran comida, gran cosa, que pues, más que yo les digo, pues agradecerles mucho y Dios les dará más todo lo que nos ha dado, comida y todo, pues Dios le da más bendición en todo, en su familia. Gracias. Gracias. Pues, es nada, casa a su casa, bienvenido de nuevo. Eso, ¿no? Ya tomé agua.
Sí, no le falta nada. Dale otro. Oye, más o menos así.
Oye, vamos a dirigir a las señoras. Ya, agárrenla y llévensela ya. Ah, espera.
Temoc tepechacac, temoc tepechacac.
Pues compañeros guadalupanos, compañeras, nosotros nos queremos despedir con unas palabras de ellas en náhuatl que dicen Macamo ken mochiwa in mish y moyolo, cuis amo nican nica ni monansi. Son las palabras que ella dice a Juan Diego y que quieren decir, no tienes nada de qué preocuparte, acaso no estoy yo aquí, que soy tu madrecita. Y esas palabras fueron dichas así en náhuatl. Entonces, como les decía ayer, toda la historia de la Guadalupe y Juan Diego, pues están en náhuatl. Toda la historia sale de un texto que se llama el Nican Mopogua, y así se llama, ¿no? Está escrito en náhuatl. Nican Mopogua quiere decir aquí se cuenta. Entonces, pues con esas palabras nos despedimos y con la introducción del Nican Mopogua cantado, con eso nos despedimos, que dice algo así. Nican Mopogua Motecpana. Nican Mopogua Motecpana. Intenin Yankika Huaycama Huizoltika Moneshiti Insenquisca Ispostli Santa María Yosinansin Tonsihuapilatoca Sin Inoncantepeya Cacmotenehua Guadalupe. Guadalupe Acatopa Quimotititzino Se mase gualtzintli Pitoca Juan Diego. Pitoca Juan Diego. Ausatepan Moneshiti Nitaso Ishita Sin Inishpanyan Huica Cotispodon Fray Juan de su Marraga Iguanin Ishkish Namawi Soli Yekimochi Wili A Yekimochi Wili A. Entonces, ¿cuál dio? Buen camino, compañeros, compañeras. Nos vemos dentro de un año. Sí, muchas gracias. Ah, se las dimos. Ah, sí, sí, la que me dio. Esa es de esta agua. Ahí está. ¿Veis? No sé qué. Ahí está compartido. That's a good idea.
Sí, aquí ya chica y una chica chica. Sí, sale. Una, dos, tres. Sale. Sale. Michala, una más para la despedida. ¿Y la tal qué? A ver, bueno, espérate. Sale. Ahí lo vas, ¿verdad? No, los pasteles. Ah, sí, claro. Ahí lo va a subir en su página, ¿va? Este sí. Ah, bueno, las fotos. Le voy a subir, le va a subir la señora con el teléfono y le va a subir en su página. Le, lo va a compartir. De hecho, yo le voy a sacar las fotos. Sí, sí. Y ahí para que le aparezcan las fotos. ¿Sí, le, ahí le voy a capturar en su página. Sí, sí. Órale. Bueno, pero ven con el guanajito rápido. Ya vamos a Chiapas ya. ¿Qué hacen aquí? Vámonos ya a Chiapas. Sí.
Ah, salve. Mientras tanto, sigan viendo, sigan viendo.